que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el Pentecostés, sí,
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá.
misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado.
después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. El misterio de redención.
siempre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El misterio de redención.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial y agradecerle por este grandioso día que nos ha mandado a vivir. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, oh Padre amado, nos encontramos aquí en este punto de la tierra, en este último tiempo, Padre. Tu programa ha sido cumplido, Señor. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has mandado a vivir, oh Padre. Tú dijiste allá en Daniel, que anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Allá fue en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Daniel, cuando las tres fiestas ya habían pasado. Dentro de tu programa, Padre amado, Pascuas, panes sin levadura y primicias. Pero en estos 2000 últimos años, en este último 2000 años, oh Padre amado, donde tenía que cumplir la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación, la fiesta del milenio, oh Padre amado, en este último 2000 años, también hablaste con Juan. Y Juan, cuando estaba escribiendo esos siete truenos, cuando esos siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las selles, y no las escribas. Oh Padre amado, entonces eso estaba para este último tiempo, para que Apocalipsis 10:7 se cumpla, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, y se ha cumplido, Señor. Esa es la razón, ese es el motivo que nos encontramos en esta cena, Señor, para cumplir tu promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y razón que dijiste en Apocalipsis 20:10, que no selle las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado, como tú nos dejaste encomendando, Señor, y por esa es la razón que te pedimos en esta tarde, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu. Sabemos que tú en este último tiempo, según Primera de Tesalonicenses 4:16, tú mismo viniste, Señor, porque con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios tú descendiste. Tu segunda venida fue por tres etapas, oh Padre amado. Todo eso está escrito en la Biblia, en misterio, Señor. Entonces en esta tarde queremos seguir comiendo el corderito, comiendo este libro, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena para lecturar este glorioso mensaje, en este compañerismo, queremos, Señor, decirte muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este mensaje que hemos estado ya lecturando, titulado Apocalipsis capítulo 1. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Vamos a continuar con la lectura a partir de los párrafos 119. De la misma manera vamos a formar el cuadro de qué estaba hablando el profeta aquí en el párrafo 118. Dice, ahora, José fue a dar hasta Egipto. Y allí fue exaltado desde su prisión hasta la diestra de Faraón, y fue hecho el gobernador, y todo prosperó en los días de José. Ahora, cuando Jesús regrese, aún el desierto florecerá como una rosa. Él es el hijo de prosperidad, tipo de José. Pusieron a José en el general lo tenía en su casa, y todo lo que él hacía prosperaba. Lo pusieron en la cárcel y toda la cárcel prosperó. Todo lo que ellos hacían prosperaba. Y cuando él fue exaltado
en lo más alto, y Faraón junto a Faraón, todo en Egipto prosperó sobre cualquier cosa en todo el mundo. Cuando él regrese, esta será una tierra de prosperidad. Los desiertos florecerán y habrá alimento en todas partes. Cada uno de nosotros podremos sentarnos bajo nuestra propia higuera y reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia cuando él regrese como rey. Párrafo 119. Él fue hijo del hombre, profeta. Amén. Él fue hijo del hombre, sacrificio, sacerdote. Él es hijo del hombre como rey. El hijo de David sentado en el trono de su majestad. Hijo del hombre. Él es ese Dios manifestado como hijo del hombre. Él descendió y se hizo hombre para quitar los pecados del mundo. Él se hizo hombre como un profeta. Él se hizo hombre como un sacerdote. Él se hace hombre como rey, rey del cielo, rey de los santos, rey, el rey eterno. Siempre fue rey, siempre será rey, rey eterno. 120 el párrafo. Ahora, fíjense, entonces José, antes de que José saliera, tenían que sonar la trompeta primero. Y la gente clamaba, doblad la rodilla a José. No importa lo que un hombre estuviera haciendo, si él estaba vendiendo un producto en la calle cuando esa trompeta sonaba, él doblaba su rodilla. Un hombre quizás estaría a punto de extender la mano y recibir el dinero, pero él doblaba su rodilla porque José venía. Oh, el eunuco estaría a punto de hacer algo. ¿Y qué hacía? Él tenía que detenerse. José venía, la trompeta había sonado. Uno de estos días, todo, aún el tiempo se va a detener cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo se levanten y el alba eterna rompa en claridad. Toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Comience ahora mismo. Los pecados de algunos hombres van ante ellos, mas a otros les siguen. Párrafo 121. Pero ahora fíjense lo que aconteció. ¡Qué glorioso! Cuando José, entonces, después de que se sacó con un gentil, se casó con un gentil y recibió una familia, Efraín y Manasés, sus hijos. ¿Se fijaron que en el fin, cuando José, Jacob comenzó a bendecir a Efraín y a Manasés? Cuando él comenzó a poner sus manos, él puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda, para tener la mano derecha bendiciendo al mayor. Pero cuando él empezó a orar, sus manos se cruzaron, y él le dio al más joven la bendición de la mano derecha en vez de dársela al que estaba a su derecha. Y José dijo, así no, padre, dijo, tú has bendecido a Manasés en vez de Efraín. Y él dijo, Dios ha cruzado mis manos. ¿Qué? ¿De los judíos? Los mayores, los primeros escogidos de Dios, a través de la cruz ha venido la bendición a los gentiles para llamar a la novia. La bendición vino por medio de la cruz, de los judíos a los gentiles. Rechazaron, ellos rechazaron la cruz, por lo tanto, él llamó a la novia gentil. Párrafo 122. Ahora, cuando José, antes de esto, cuando él fue lastimado por sus hermanos, quienes ellos habían estado fuera de compañerismo por muchos años, los judíos. Ahora vean, estamos regresando a Zacarías, ahora donde ellos gimen y lloran y se lamentan, y aún familias se separarán de otras familias, saldrán y dirán, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo pudimos haberlo hecho? Cuando digan, ¿dónde recibiste esas heridas, esas marcas en tus manos? Aún los que lo traspasaron, él vendrá en las nubes y ellos le verán a él, aún aquellos que lo traspasaron. Y toda casa se lamentará y gemirá. Ellos no sabrán qué hacer. Párrafo 123. Y cuando José, ustedes conocen la historia. Cuando él vio a sus hermanos y se hizo como que no sabía hablar el hebreo e hizo que un intérprete le interpretara. Y él pretendió que no podía hablar hebreo, pero él quería averiguar. Y entonces finalmente un día cuando ellos trajeron a su hermanito,
¿Se han fijado que fue Benjamín el que hizo arder el alma de José? ¿Qué es lo que hará arder el alma a Jesús, nuestro José, hoy en día? Esa iglesia joven que ha estado allá en aquel país y que ha guardado los mandamientos de Dios y es un pueblo nacido recientemente que se ha reunido en Palestina y ha sido restaurado. La estrella de David de seis puntas, la bandera más antigua en el mundo. Una nación ha nacido en estos últimos años. Ahí está Israel. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Solo vean hacia la luz que viene. Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Falsos profetas mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesucristo es nuestro Dios. Gloria por la revelación ha venido. Así que caminaremos donde anduvieron los apóstoles, en el mismo lugar. La redención cerca está. La humanidad teme ya, clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. ¡Oh! Párrafo 124. Oh, cuando José vio al pequeñito, al pequeño Benjamín parado ahí, ese era su hermano pequeño. ¿Pueden ver ustedes al pequeño Benjamín allá, sentado allí? Las tribus de la tierra o los judíos regresando ahí, donde habrán 144.000 de ellos parados ahí para recibir a Cristo cuando lo vean venir. Ellos dirán, he aquí, este es nuestro Dios al cual hemos esperado. Entonces verán al que le traspasaron. ¿Dónde te hicieron eso? Él dirá, en la casa de mis amigos. Y ellos se lamentarán y llorarán, y cada familia, las tribus de David y Neftalí, y todos se separarán, cada familia, y llorarán entre ellos mismos cuando lo vean a él parado en el aire al que ellos traspasaron. ¿Cuál será su mensaje? Vean lo que dijo José cuando él dijo. Párrafo 125. Observen otra cosa. Cuando José tuvo a sus hermanos delante de él, él los vio. Él vio al pequeño Benjamín. Él vio a Efraín. Él vio al resto de ellos ahí. Él, a Gad y a todos ellos. Y él, las 12 tribus, las 10 tribus entonces parados ante él. Él vio a todos ellos parados ahí. Él sabía que eran sus hermanos. Y él vio al pequeño Benjamín. Entonces se le hizo un nudo en la garganta. Él sabía que eran suyos. ¿Qué dijo? Que todo hombre me deje, perdón, que todo hombre me deje. ¿Qué pasó con su esposa e hijos? Ellos entraron al palacio. ¿A dónde se irá la iglesia gentil en el rapto? Al palacio, la novia, aleluya, la novia será arrebatada de la tierra en el rapto. Entonces, cuando él regrese, su novia no estará ahí cuando él se dé a conocer a sus hermanos, los judíos, aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo rechazaron. Pero su esposa y sus seres queridos, sus amigos cercanos que estaban allí, su propia compañera enviada por Dios, estaban en el templo. 126. Y cuando él miró, él dijo que ellos eran. Ellos no sabían. Ellos se sentaron bajo este gran príncipe y comenzaron a decirse el uno al otro. Oh, cerca de estas cosas que ellos habían hecho. Yo creo que fue Efraín, no, Efraín, pero se me olvida ahora cuál fue que dijo. Bien, no debimos haber matado a nuestro hermano José. Dijo, ven ustedes, estamos recibiendo el pago. Rubén dijo, no debemos haber matado a nuestro hermano. Dijo, porque ven ustedes, estamos recibiendo el pago por lo que hicimos. Y José, parado ahí, ellos no pensaban que él podía entender hebreo, pero él lo entendía. Algunos piensan, él no puede entender el hablar en lenguas, pero él sabe todo al respecto. Sí, él sabe. El reino gentil comenzó con el hablar en lenguas e interpretaciones en la cabeza de oro. La primer cabeza. Antes de que cayera, ¿qué puso fin a esa primera dispensación gentil? Una escritura de lenguas desconocidas sobre la pared y un hombre ahí que podía interpretar y decir lo que era. Termina de la misma manera. ¡Amén! Comenzó y termina de la misma manera. Párrafo 128. Perdón, 127. Ellos pensaban que él no podía entender la lengua que hablaban.
Pero él entendía y ellos dijeron, ven lo que hemos obtenido. Y entonces José, viendo su pensar por lo que ellos habían hecho, ahora él ve su aflicción y su pesar por haberlo rechazado a él. Así que él tiene un nudo en su garganta. Ahora él está listo para despedir a su iglesia de la tierra, para llevársela a la gloria, para luego regresar y todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Qué es lo que hicieron? Rubén y todos los demás empezaron a llorar. Ellos dijeron, ¡oh, oh! Ellos temieron y dijeron, ¡este es él! Ahora sabemos que vamos a recibir lo que merecemos. Ahora él nos matará. Ahora él, sabemos que vamos a ser destruidos ahora mismo porque es José que ha estado alejado de nosotros por todo tanto tiempo. Ese es José, nuestro hermano. Ahora realmente vamos a recibir el pago. Él dijo, no os enojéis con vosotros mismos. Dios hizo esto para preservar vida. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué rechazaron los judíos a Jesús? Para que nosotros los gentiles, para que el pueblo que él llamó fuera por el amor de su nombre, Dios lo hizo para preservar la vida de la iglesia gentil, la novia. Parágrafo 128. Por último, todas las tribus que lo rechazaron a él se lamentarán. Ellos se esconderán en cuevas y en rocas y cosas. Se irán por las montañas. Lo rechazaron a él. Todos los linajes de la tierra se lamentarán a causa de él. Y cada familia en Israel se separará. Las familias se separarán la una de la otra y dirán, ¿por qué lo hicimos? ¿Cómo es que lo rechazamos? ¿Cómo? Ahí está él, ahí está el Dios por el cual hemos esperado. Y ahí está él con las marcas de los clavos en sus manos y nosotros lo hicimos. Eso es exactamente lo que aquellos hermanos dijeron allá cuando ellos regresaron y dijeron, ahí está José a quien nosotros vendimos. Él dijo, yo soy José, vuestro hermano a quien vosotros vendisteis a Egipto. Oh, ellos estaban asustados y estaban gimiendo y lamentándose y corrían el uno al otro. ¿Qué podemos hacer? Él dijo, no os enojéis con vosotros mismos porque Dios hizo todo esto. Dios me envió adelante. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Apocalipsis capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 129 al 138. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 1, párrafo 129. Dios creó a todo hombre, hombre blanco, negro, moreno, amarillo, a todo hombre. Dios creó a todo hombre. Él creó al gentil, creó al judío. Él creó a todos y todo es para su gloria. Los judíos tuvieron que ser rechazados para que él pudiese tomar a una novia gentil. Esa es la razón de que existan todos estos tipos, para que la novia gentil y sus descendientes, juntamente con ella, esa gloriosa iglesia pentecostal, lavada en la sangre del Cordero, con todo el poder de la resurrección viviendo en ellos, se levantará algún día en el rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para ir a estar en la presencia de Jesús, mientras Él regresa y despide todas las cosas para darse a conocer Él mismo a sus hermanos. 130. Fíjense lo que la Escritura dice aquí. Ya para terminar, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora, él está hablando acerca de la segunda venida, no el rapto. Y los que le traspasaron. El séptimo capítulo, el primer versículo, o el séptimo versículo del primer capítulo. Todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Entonces,
él da aquella gran cita. ¿Quién es este? ¿Quién es este al cual van a estar esperando? Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la A y la Z. La A y la Z griega del alfabeto griego. 131. Hebreos 2:36. Como dijo Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No, yo les pido perdón, estoy citándolo incorrectamente. Él dijo, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Juan 14, 7 y 12. Tomás dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre, uno somos. Yo le dije eso en cierta ocasión a una persona. La dama dijo, un momento, señor Branham. Dijo, ¿usted y su esposa son uno también? Yo dije, pero no de esa clase. Ella dijo, dispense usted. Yo dije, ¿me ve usted a mí? Ella dijo, sí. Yo dije, ¿ve usted a mi esposa? Ella dijo, no. Yo dije, entonces, ellos son una clase distinta. Él dijo, cuando me ven a mí, han visto al Padre. Así que eso fue suficiente para eso. 132. Así que en San Juan, o Primera de Juan 5, 7 al 8, para ustedes que lo están anotando, en Primera de Juan 5, 7 al 8, la Biblia dice, el orador, el mismo hombre que escribió esta revelación que Jesús le dio, él dijo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo es el Hijo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. No son uno, pero ellos concuerdan en uno. No se puede tener al Padre sin tener al Hijo. No se puede tener al Padre o al Hijo sin tener el Espíritu Santo, ¿correcto? Pero uno. Y agua, sangre y espíritu son los elementos que se necesitan para entrar a su cuerpo. Amén. Cuando ocurre un nacimiento natural, ¿qué es la primer cosa que acontece cuando una mujer está dando a luz a un bebé? La primer cosa es agua. La segunda cosa es sangre, ¿correcto? Y la siguiente cosa es espíritu. El niño coge su aliento y empieza a respirar. Agua, sangre y espíritu. Eso constituye el nacimiento natural, también el nacimiento espiritual. Bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Justificación por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Agua. ¿Qué es lo que sigue? Sangre, santificación, limpiándolo, sacándolo fuera. 133. Ahí es donde fallaron ustedes los nazarenos. Ustedes solamente llegaron hasta allí y no siguieron más. El vaso que es santificado en el altar está listo para servicio, pero no está en servicio. Bienaventurados, las bienaventuranzas. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El vaso es santificado. Eso es verdad. Eso es como la virgen. La palabra virgen significa pura, santa, sin adulteración, santificada. Cinco tenían aceite y cinco no. Cinco estaban llenas y las otras solo habían permanecido en santificación. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Ustedes bautistas, presbiterianos?
aún ni sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Después de que Él hubo puesto sus manos sobre ellos, después de que habían sido salvos y santificados, entonces fueron llenos del Espíritu Santo, ¿correcto? 134. Agua, sangre, espíritu. Jesús vino a lavar y a limpiar y a santificar una iglesia para que Él pudiera venir y vivir en ella. Con su propia sangre, Él dio su propia sangre de Dios para que Él pudiera limpiarnos de nuestro nacimiento sexual y darnos a nosotros un vaso santo y santificado donde Él mismo pudiese venir. Amén. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación. Amén. Por todo el camino yo estaré con vosotros y en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Estas señales seguirán a los que creyeren. Dios en la iglesia, oh hermano, deidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo. Estos son uno. 135. Ahora, usted puede ser salvo sin ser santificado. Usted puede ser santificado y no tener el Espíritu Santo. Eso es correcto. Espíritu santificado sin ser llenado. Santificando su corazón, limpiando su corazón sin llenarlo con algo. Ahí es lo que Él dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, vuelve, encuentra su casa toda adornada y entra. El postrer estado de esa persona es muchas veces, siete veces, peor de lo que era en el principio. Eso es lo que les pasó a ustedes, peregrinos de santidad y nazarenos y demás. Ustedes aceptaron más cuando el Espíritu Santo vino y comenzó a hablar en lenguas y a dar señales y maravillas. Ustedes lo llamaron el diablo y blasfemaron las obras de Dios. Lo llamaron una cosa inmunda. ¿Y ven ustedes a dónde llegó su iglesia? ¡Salí! La hora está aquí. La revelación de Jesucristo está siendo Dios revelado en el poder de sus demostraciones del Espíritu Santo. Amén. El día de redención está cerca. 136. Ahora, deidad en él. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oh, así podríamos seguir y seguir y seguir. Pero ¿a dónde estamos ahora? Al final del octavo versículo. Esta noche vamos a empezar con el versículo 9, la visión de Pasmos. Oh, hay grandes cosas almacenadas para nosotros. ¿Le aman? Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 137. ¿Es así realmente? ¿Se ha manifestado Dios a usted? ¿Le ha sido revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Dios manifestado en carne para quitar el pecado? Él está revelándose en estos últimos días en sus iglesias, dándose a conocer. Ahora, estas mismas cosas que están aconteciendo aquí en la iglesia, observen y vean al final de este mensaje que, si la Biblia no dice que estas cosas deberían de acontecer, exactamente. Vean si no hizo exactamente así en la edad de Éfeso y en la de Pérgamo, Tiatira, así bajando por cada edad. Dijo, ¿cómo haría Lutero? ¿Y cómo haría Wesley? ¿Y cómo esta denominación pentecostal entraría a la Odisea? A una condición tibia,
Pero en medio de todo eso, Él sacaría al pueblo. Amén. Eso es correcto. Eso es exactamente. Estamos al fin. Oh, estoy tan contento. Yo, al ver que estoy llegando a mi fin, y veo a mis amigos y las cosas, y veo al mundo y el caos en que está, y luego pensar que la venida del Señor está acercándose. Estamos al fin de la edad. 138. Los corazones de los hombres están fallando de temor. En todas partes, todos están alarmando por radio todo el tiempo. Estén preparados para un ataque aéreo. Almacene esto, almacene aquello, baje al sótano. ¿Cómo va uno a esconderse de eso? No se puede esconder de eso. Esa cosa penetrará 150 pies en la tierra, 45 metros y 150 millas cuadradas, 241 kilómetros cuadrados. Pues si pegara aquí, la conmoción de eso destruiría totalmente a Indianápolis. Aún explotaría Indianápolis en pedazos si pegara aquí mismo en Louisville. ¿Ven? Uno de esos. Y es difícil saber qué tienen además de eso. Y miren, Rusia no tiene que hacer eso. Cuba puede hacer eso. Cualquier lugarcito. Un pequeño lugarcito del tamaño de Alcatraz puede hacerlo. Cubrir el mundo entero. La única cosa que ellos tienen que hacer es alinearlas todas y jalar solo un cordón. No se necesita un ejército, solo se necesita un fanático para hacerlo en las manos del diablo. Eso es exactamente correcto. Él lo haría. Y entonces toda la cosa está terminada. Entonces todo estaría terminado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y concluimos este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana, Dios le bendiga en los párrafos 3, 139 al 147. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Apocalipsis, capítulo 1, párrafo 139. Pero, oh, permítame darles esta cosa bendita. Cuando vemos aquello tan cercano, cuando vemos que eso podría suceder antes del amanecer, recuerden, la iglesia se va a casa antes de que eso suceda. El rapto acontece antes de eso. Ahora, para que no se vayan a enredar, recuerden, Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot. Recuerden, antes de que alguna lluvia cayera, Noé estaba en el arca. ¿Ven? Noé estaba en el arca. Él fue llevado a través de... Y ahora Noé fue un tipo de los judíos. Pero Enoc se fue a casa sin morir. Y cuando Noé vio que Enoc se fue, él sabía que era tiempo de empezar en esa arca. Correcto. Esa fue la señal para Noé. Cuando Enoch se fue a casa y tan pronto como la iglesia gentil sea tomada, entonces él se da a conocer a Israel. ¿Ven? Eso es correcto. 140. Recuerden, en los días de Lot, como dijo Jesús, antes de que una chispa de fuego pegara en la tierra, aquel ángel dijo, apresúrate, sal de aquí, porque yo no puedo hacer nada hasta que tú hayas salido, antes de que cualquier fuego cayera. Lot y su familia estaban fuera y en camino. Así que el rapto vendrá antes de que la tribulación comience. La tribulación, mucha gente tiene eso todo mezclado. Pero vamos a enderezar eso durante esta semana. Dios mediante. Por la ayuda del Señor. Recuerden, están esperando un periodo de gran tribulación. Eso fue, si ustedes lo tipifican en la Biblia, esos fueron los días de la angustia de Jacob. ¿Ven ustedes? Cuando él estaba angustiado. Eso no tiene nada que ver con los gentiles. Los gentiles no tienen nada que ver con ello. No hay tipo en la Biblia para eso. La iglesia gentil es raptada. 141. Y están buscando que el agua se torne en sangre y todas esas cosas. Eso le toca a Israel, allá con Moisés y Elías, cuando ellos regresen.
Elías por cuarta vez regresa. Y el espíritu de ninguno de ellos estaba muerto. O si Moisés murió, ellos no supieron a dónde lo sepultaron. Seguramente fue levantado en algún momento entre aquel entonces y ese tiempo, porque en el monte de la transfiguración, ahí estaba él hablando con Jesús. ¿O no fue así? ¿Ven? Así que ellos regresarán y serán matados, y quedarán en la calle espiritual llamada Sodoma, donde nuestro Señor fue crucificado, Jerusalén. Ellos predicarán a los judíos, y herirán la tierra y cerrarán los cielos y así por el estilo. Y el fin del ministerio gentil cruzará y se conectará con eso, y los gentiles se irán a casa. Y ese ministerio continuará. Ahí será la ruina de todas las cosas. Dos terceras partes de la tierra cayó y todo lo demás. Cuando esos cadáveres queden en la calle por 3 días, observen de qué clase era. 142. Miren estas fotografías que yo recibí de Sudamérica cuando mataron a aquel misionero pentecostal y a su esposa, tirados en la calle. Y él y dos criaturas, una muchachita pequeña con su estómago hinchado así, que ni aún los sepultaban. Caminaban por ahí y les escupían en ellos como por 3 o 4 días. El hermano tomó la fotografía. Yo la tengo en la casa, ¿ven? La manera en que lo hacen. Entonces se mandan obsequios el uno al otro. Miren, ustedes como eso viene tipificado en la Biblia. Ustedes pueden ver qué iglesia es la que va a hacer eso. Eso es correcto. Y está a la mano. Y entrando suavemente como una víbora. Ahora mismo, tan sutil como lo puede ser. Señal de las cosas, exactamente. 143. Fíjense en la profecía que el Señor me dio en 1933. ¿Cómo sucedería? Ellos permitirán a las mujeres votar. Y votando, ellas elegirán a la persona incorrecta. 7 cosas fueron dadas y 5 de ellas ya se cumplieron. La siguiente cosa era una gran mujer, una iglesia, un poder o algo, la cual tomaría las riendas de los Estados Unidos y gobernaría. Entonces la vi como en cenizas, donde había llegado a su fin. Era el tiempo final. Dijo, ellos tendrán una máquina que podrán manejar que no necesitará chofer. Ellos la acaban de perfeccionar. Dijo, 11 años. El Espíritu Santo me dijo, ahí está eso en papel. Usted no se puede negar. Ahí está en papel como el Espíritu Santo dijo. 11 años antes que la línea Maginot fuera construida. Yo dije, los alemanes, América será, el presidente Roosevelt será el bribón de todos ellos. Y eso es correcto. Él lo fue, sin lastimar los sentimientos de ustedes, los demócratas. Pero yo les digo, no es un demócrata o republicano ahora, es Jesucristo, el Hijo de Dios de quien estamos hablando. Yo no soy ni demócrata ni republicano, yo soy un cristiano. Así que entonces ellos, cualquier cosa que fuera, pero noten ahí, 144. Y miren aquí el otro día, si quieren ver qué grupo de renegados es ese, tomando esas máquinas y arreglándolas, para que cada uno que uno votaba por el señor Nixon, uno tenía que votar por este otro individuo al mismo tiempo. J. Edgar Hoover decomisó las máquinas. ¿Cuántos lo han estado leyendo? Seguro, está en todos los periódicos, noticiarios y todos los demás. ¿Ven ustedes a dónde estamos? Ya no hay nada honesto sino Cristo. Amén. Ese bendito libro. Eso es. Ese es el único que le dice quién es, de dónde viene y a dónde va. Sí, Señor, este bendito libro, eso me hace amarlo a él. ¿Lo aman ustedes? Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres uno son. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová hace toda cosa temblar. Amén. 145. ¡Qué gran día está ante nosotros, amigos! La revelación de Jesucristo que Dios le dio a su ángel y la declaró enviándola a Juan para que fuese hecho notorio a través de las edades de la iglesia la cosa que estaba almacenada para nosotros. Que el Señor nos bendiga ahora mientras nos ponemos de pie. Y quien quiera que esté tocando el piano, denos por favor un tono.
de Jesús el nombre invoca. Ahora escuchen. Sin duda que hay extraños aquí entre nosotros, en el tabernáculo en esta mañana. Yo quiero que ustedes los saluden de mano. Invítenlos a ir a sus casas y demás, y denle la bienvenida a todos. Yo quiero que todos se aseguren de hacer eso. Y recuerden que el servicio comenzará a las 7 en punto esta noche, y a las 7:30 yo estaré hablando de la visión de Patmos. Mañana por la noche, Dios mediante, estaré hablando de la primera edad de la iglesia, Éfeso. En la edad de la iglesia, 146. Ahora vamos a cantar de Jesús el nombre invoca, el himno de despedida del tabernáculo, y que todos canten ahora muy bien. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán, suave luz manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. 147. Ahora, antes de que cantemos el siguiente verso, yo quiero que los metodistas, bautistas, pentecostales, católicos, nazarenos, peregrinos de santidad, que todos se den vuelta y saluden de mano al que esté enfrente de usted. A su lado, detrás de usted, diga, cristiano, peregrino, amigo, estoy contento de que está usted aquí en esta mañana, contento de tener compañerismo con usted alrededor de las cosas de Dios. Y yo sé que hemos tenido un gran tiempo. Espero verlo aquí otra vez esta noche. Algo como eso. Mientras se saluda de manos con la gente, frente a usted, detrás de usted, alrededor de usted. De Jesús el nombre ensalza. Te veo por la noche, hermano. Poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Ahora mientras inclinamos nuestros rostros, al venir Jesús nos veremos. Hermano Neville termina con la oración. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Un segundito que vamos a ordenar. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Iniciamos con mucho gozo la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Olga, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, para comenzar el mensaje, la misión de Patmos, en el párrafo 1, dice así: mientras el hermano Neville estaba haciendo los anuncios que el hermano More estaba diciendo el otro día, hablando de cómo el espíritu del Señor vino y entró en el edificio. Él dijo, llegó a ser tan tremendo ahí que yo pensaba que el rapto había venido. Y dijo, yo miré alrededor y vi que otros estaban sentados aquí. Dije, no, no ha ocurrido todavía, porque si ellos aún están aquí, entonces yo sé que yo aún estoy aquí.
Algunas veces así es de bueno con nosotros. El Espíritu del Señor. Párrafo 2. Estamos tan contentos de tener muchos amigos que vemos en el edificio. Demasiado. Que para tratar de mencionarlos, yo acabo de fijarme que acaba de entrar por la puerta el hermano Carpenter, el hombre que nos casó a mi esposa y a mí. El hermano Carpenter ha sido una gran bendición para nosotros aquí en la iglesia. Y ha sido una bendición para nosotros en cuanto al ministerio. Y predica a donde sea. Y estamos contentos de tenerlo. Y, a tanto más. Párrafo 3. Ahora, aquí hay otra pregunta, la cual me entregaron ayer por la tarde. Hermano Branham, son las 5... O sea, 5 vírgenes insensatas de Mateo 25, contadas como el remanente gentil. Yo entiendo que las 5 vírgenes insensatas fueron salvas, pero tiene que pasar por el periodo de la gran tribulación. ¿Es esto correcto? Sí, así es. ¿Cuál será su destino final? ¿Podrían ellas ser las ovejas que son separadas de los cabritos en Mateo 25, 33 y 34? Es un buen teólogo, de acuerdo a lo que yo también lo pienso, que ellas son el remanente, la virgen dormida. Es el remanente del cual se habla en las Apocalipsis, de la simiente de la mujer que guardó los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Una mujer toma un pedazo de tela y lo extiende. Ahora, bien, eso es de lo que ella corta toma su patrón y lo coloca donde ella desea, de la manera en que va a cortar eso. Y entonces lo que le sobra es llamado el remanente, pero ella elige cortarlo de un cierto lugar por su propia y libre elección. Pero lo que sobra es llamado el remanente. Ahora, si se fijan, había 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Todas ellas eran vírgenes hechas del mismo material. Pero por elección, Dios escogió a su novia por elección antes de la fundación del mundo y colocó sus nombres en el libro de la vida del Cordero, sacrificando antes de la fundación del mundo, antes que el mundo comenzara. Dios en su mente siendo infinito. Párrafo 4. Y nosotros a veces usamos la palabra predestinación, pero ciertamente es un tropiezo en esta edad de la iglesia en que vivimos. Ciertamente fue una gran cosa usada en los días de los mártires, porque ellos ciertamente lo creían, pero se han alejado de ello. Ahora hacia las ideas legalistas, la enseñanza legalista en la iglesia que vino, la cual fue una cosa buena, porque todo se había vuelto calvinístico en Inglaterra, hasta que ya no tenía más avivamientos. Y Juan Wesley
vino predicando la doctrina armenia, la cual sirvió de balance. Dios siempre lo balanceará, de manera que la Virgen insensata era la que no tenía aceite, no tenía aceite en su lámpara, la cual yo creo que fue lanzada a las nieblas, en donde será el lloro, lamento y crujir de dientes. Si usted lo compara con las notas al pie de la página, eso lo llevará directamente a la gran tribulación. Y yo creo que ellas son las que se quedan y pasan por la gran tribulación. Una lección tremenda ahí. Si tuviéramos tiempo, entraríamos en ello. Si ustedes, párrafo 5. Ahora recuerden, yo lo dije al comienzo. Ustedes que oyen estas cintas, estas cosas son de acuerdo a la manera en que yo creo que están correctas. ¿Ven? Ahora, él está equivocado. Están equivocadas. Yo no creo que estén. Yo solamente puedo decir lo que yo creo. Y no es mi intención lastimar los sentimientos de alguna persona. Debemos dejarlos a un lado cuando entramos aquí y entonces tomar lo que se haya dicho y examinarlo y ver si es realmente la escritura o no. Esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces, porque en un día como este, en el cual estamos viviendo, en una nación en donde se ha pasado y pasado y pasado de nuevo por toda la clase de cosas, pues es difícil que la gente en realidad lo comprenda. Como es en un territorio virgen, uno les dice a ellos, lo creen y así continúa. Párrafo 6. Pero ahora aquí tiene uno con esta idea. Y otro viene con esta otra idea. Y nosotros tenemos cerca de 900 y tantas diferentes iglesias denominacionales. Y cada una su enseñanza contraria a la otra. Y tiene que haber alguien equivocado. Y correcto. Así que ahora la única prueba de eso es traerlos de nuevo a la Biblia. ¿Ven? Permitan que la Biblia, ahora muchas veces la gente le pone su propia interpretación, pero nosotros tratamos lo mejor que podemos de no poner la interpretación humana, solo leerla como es y decir, es de esa manera. Entonces yo siempre me he fijado que si usted toma exactamente lo que él dice, todo se ensambla perfectamente en la escritura. Es casi como armar un rompecabezas. Uno tiene que mirar al patrón. Mirar el patrón antes de poder armar bien la rompecabezas. Si no lo hace así, yo siempre dije, usted tendría en la escena, usted tendrá una vaca comiendo pasto en la copa de un árbol. Así se vería bien. Párrafo 7. Y si nosotros solamente dejamos al Espíritu Santo, ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo se movió en los hombres y escribió la Biblia. Entonces, sin el Espíritu Santo, no importa que tan bien educado esté, usted nunca lo entenderá,
porque aún Jesús le dio gracia a Dios, le dio gracias a Dios de que él lo había escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y se lo había revelado a los pequeñitos, los cuales entenderían y todo. Los discípulos eran más o menos gente analfabeta e ignorantes, excepto uno, y ese era Pablo. Y Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que había aprendido para encontrar a Cristo. Así que él le dijo a la iglesia de Corinto que él no había venido con palabras de humana sabiduría, excelencia de palabras, porque entonces su fe estaría en la sabiduría del hombre, sino que él vino en poder y demostración del Espíritu Santo, para que así su fe descansara en las obras del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, y es ahí donde tratamos de apegarnos ahora mismo, porque antes que termine la semana o para cuando termine la semana, ustedes lo verán. Eso es exactamente lo que ha sido, ese pequeño hilo que ha venido corriendo a través de la edad. Párrafo 8. Gracias por poner el pizarrón un poco más alto. Eso se ve mejor. Ahora, yo desearía que tuviéramos todo el invierno para que pudiéramos tomar todo el libro de Apocalipsis y estudiarlo. Ahí se encuentran enseñanzas muy hermosas. Yo recuerdo, creo que hace como 20 o 25 años, cuando la iglesia era todavía nueva, empezamos a principios de un otoño y casi permanecimos hasta el siguiente otoño estudiando el libro de Apocalipsis. Yo recuerdo que tomé el libro de Job, hermano. Yo permanecí en él tanto tiempo hasta que por fin una mujer me escribió y me preguntó. Ella dijo: hermano Branham, ¿nunca va a quitar usted a Job en medio de la ceniza? Bien. Yo estaba tratando de aclarar un punto, porque ahí es donde todo se juntó, en ese lugar, porque ahí en ese lugar fue donde el Espíritu del Señor vino sobre el don, sobre él, donde los relámpagos empezaron a estallar y los truenos a rugir. El Espíritu vino sobre el profeta y él vio la venida del Señor. Y yo quería que quedara claro, esa es la razón por la cual yo lo mantuve en la ceniza por tanto tiempo, para poder aclarar la cosa. Y yo sé que a veces cansa. Yo también me pongo nervioso al oír a una persona que parece que le está dando mucha vuelta al asunto. Parece que debería de ir directamente al grano, pero es posible que sea Dios guiando a esa persona por un cierto propósito. Párrafo 9. Ahora, de regreso a esta remanente, antes de que dejemos la pregunta, tenía la esperanza de aclarar esto. Yo verdaderamente creo que el remanente es el escogido por Dios. Yo lo creo, que Dios escogió el remanente desde antes de la fundación del mundo y tuvo que hacerlo por su conocimiento anticipado, no la palabra. Ahora fíjese en la palabra,
predestinado. ¿Ven? Porque es una palabra ardiente entre la gente. ¿Ven? Pero Dios, antes de la fundación del mundo, en su gran mente infinita, escogió a la iglesia, escogió a Jesús, escogió a la iglesia y podía predecir desde el principio lo que sería en el fin. Él, si él es infinito, no hay nada que él no supiera. Él sabía de cada pulgada iba a haber en la tierra y cuántas veces iban a parpadear. Ahora, eso es así. ¿Cómo y cuánto sebo produciría y cuánto producirán todos juntos? Eso es infinito, es infinidad. Usted no hay manera de explicarlo. Y Dios, eso es lo que él es, el Dios infinito. Párrafo 10. Así que si se fijan, la Biblia dice que en los últimos días el anticristo que vendría sobre la tierra. Ahora, escuchen bien, esa es la única falla. Me imagino que él pudiera encontrar millones de las mías, pero en nuestro precioso hermano Billy Graham, el otro día, ese sermón tan notable que él predicó el domingo pasado, y yo ciertamente pensé que fue un mensaje oportuno, pero él dijo que Satanás está engañando aún a los escogidos. No, la Biblia dice, no, la Biblia dice, él engañaría a los escogidos, él si fuese posible, pero no es posible, porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo. ¿Ven? El Cordero, Jesucristo, fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, cuando Dios aún lo pone en su mente, cuando él habla esa palabra, ya no puede ser cambiada, no puede ser alterada. ¿Ven? Porque él es infinito y sus palabras se cumplirán. Amén. Dios les bendiga, hermana. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura, un nuevo mensaje titulado La Visión de Patmos, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 11 dice, solo piensen, la tierra en la cual estamos parados en esta noche es la palabra de Dios hecha manifiesta. El mundo fue construido por cosas que ni siquiera aparecen. Él solamente dijo, que sea, y fue. ¿Qué fácil es entonces para ese Dios sanar un cuerpo enfermo si él puede construir una creación con solo hablarla? Ven, su palabra. Si solamente pudiéramos tener la fe para ver lo que es su palabra. Somos tan terrenales y tan aglomerados en nuestra mente que nosotros, yo no sé, hemos tenido tantas inoculaciones, una inyección de esto y una inyección de aquello, y hasta que nos ha llevado a un lugar en que estamos todos torcidos. Pero si uno pudiera apartar todo eso y volver a conocer que él es Dios y que sus palabras no pueden fallar, así como él no puede fallar. Y si esa palabra falla, entonces Dios falla. Y si Dios falla, él no es Dios, ¿ven? Así que, y recuerden, él no puede decir una cosa aquí y algo diferente acá. Él tiene que permanecer con su primera decisión para poder ser Dios. Así que nosotros solo, párrafo 12. Y él solo nos ha pedido una cosa, que creamos que lo que él dijo es la verdad. Y él la traerá a cumplimiento. ¡Oh, qué hermoso! Ustedes esperan que aconteciera una cosa espontánea. En ocasiones lo único que se necesita es un poquito de fe.
no va a producir un milagro, pero si ustedes se quedan con ello, entonces lo sacará adelante. Solamente quédense con ello. Como él dijo, la semilla de una mostaza, la más pequeña entre todas las semillas. Pero, ¿se fijaron ustedes? La mostaza no se mezcla con nada. No se puede mezclar la mostaza con algo más. No se cruzará. Y si ustedes tienen fe, solamente un poquito de fe que no se mezclará con incredulidad a ninguna iglesia o dogmas, sino que se queda con Dios, se queda con eso, los traerá a través de la niebla, los sacará. Sí, solamente quédense con esa fe. Párrafo 13. Ahora, en el principio, cuando Dios, la Biblia dice en Apocalipsis, que el anticristo en los últimos días, ahora miren cómo es que las iglesias se están uniendo. En los últimos días, el anticristo engañaría a todos los que están sobre la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue su nombre puesto en el libro de la vida? Antes que tuviéramos un mundo. Usted fue escogido a recibir el Espíritu Santo en esta edad. Yo me he unido con Edith Perronet. Ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya no dejé por seguir a Jesús. Yo ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Párrafo 14. No hay nada que nos pueda separar. Dios no puede. Él no se retracta de su palabra. Y si Él es infinito y le da a usted el Espíritu Santo aquí, sabiendo que Él lo va a perder acá, entonces, ¿qué clase de negocio dirige Él? Si usted no ha sido engañado en su experiencia y si usted tiene el Espíritu Santo, fíjese lo que dice la Biblia en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el siguiente avivamiento. ¿Suena eso bien? Usted está sellado para el día de su redención. ¿Por cuánto tiempo? Hasta su redención. Uno toma un vagón de ferrocarril y lo carga en la vía, y cuando está perfectamente cargado, ahora ellos todavía no pueden cerrar ese carro. El inspector tiene que venir, y él lo inspecciona y ve si algo suelto que se ve puede mover. Quizás el vagón puede estar totalmente cargado, pero si tiene cosas sueltas por ahí, tiene que volverse a cargar de nuevo. Y eso es lo que pasa. Muchos de nosotros no recibimos el Espíritu Santo cuando el inspector viene. Él encuentra muchas cosas sueltas. ¿Ven ustedes? Así que él no lo sella todavía. Párrafo 15. Un gran teólogo vino a mí el otro día, o no el otro día, más bien hace como 3 o 4 años, y me dijo, quiero preguntarte algo, dijo Branham. ¿Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Yo dije, eso es verdad, correcto. Dijo, ¿qué más podía haber el hombre sino creer? Yo dije, eso es todo lo que él podía hacer. Él dijo, entonces, ¿a dónde va usted con esta cosa del Espíritu Santo aparte de eso? Ahora, ustedes saben que él era un bautista. Y él dijo, ¿a dónde va usted con este Espíritu Santo? Dijo, si el hombre cree en el momento en que usted cree, usted ha recibido el Espíritu Santo. Yo dije, no, ahora, usted hace una contradicción en las Escrituras y las Escrituras no se contradicen. Ven, Pablo les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y él dijo, bien. Y yo dije, es cierto que Abraham, el padre de la fe, él tuvo la promesa de Dios y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero él le dio a él la señal de la circuncisión como una señal de que él había recibido su fe. Párrafo 16. Ahora, si él aún no le ha sellado a usted con el Espíritu Santo, él aún no ha recibido su fe en él, usted tiene algunas cosas sueltas. Ve, usted puede creer, sí. Pero hay muchas cosas sueltas. Pero cuando ponga todas esas cosas sueltas correctamente, entonces Él lo sella con el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Esa es la confirmación de Dios de que Él ha recibido la fe que usted ha profesado en Él. Abraham profesó fe y Dios dijo, yo te voy a dar una señal ahora que yo te he recibido. Y Él le dio la señal de la circuncisión.
Ahora, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal y cree en Él y le pide a Él que limpie su vida, y entonces cuando Él regresa con el Espíritu Santo y le da la señal del Espíritu Santo, entonces está sellado hasta el día de su redención. 17. Este vagón sí está suelto, después que está todo cargado y cierran la puerta y lo ponen el sello y está sellado hasta que llegue a su destino. La compañía de ferrocarril lo enviará a usted a la penitenciaría de por vida en caso de que usted rompiera ese sello. No puede ser roto. Está sellado hasta su destino. No es para que todo aquel que a lo largo de la vía quiera jalar y abrir la puerta y asomarse y examinarlo y ver todo y sacar algunas cosas y meter algunas cosas más. No, no. Esta iglesia dirá bien ese dogma. Esto no es bueno, eso no es bueno. Cuando Dios le da al Espíritu Santo, queda concluido. Usted sabe en dónde está parado, sabe lo que ha pasado y usted está sellado hasta el día de su redención, su destino de esta jornada terrenal. Oh, vaya, eso debe hacer que cualquier persona tenga fe y crea en Dios. Solo levántese en el poder del Espíritu Santo. Párrafo 18. Ahora, estas vírgenes que no recibieron el Espíritu Santo, recuerden, la única cosa que les faltaba era aceite en sus lámparas. ¿Es correcto eso? La Biblia dice que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Por esa razón ungimos a los enfermos con aceite y lo demás, porque es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, y entonces si el Espíritu Santo no vino sobre ellas, ellas no lo tenían. Y entonces cuando él vino, ellas dijeron, ahora, a las vírgenes que tenían el aceite dijeron, ven ustedes, ellas estaban allá en la edad de la iglesia, habían algunas de ellas ahí, las cuales eran gente buena, pero no estaban en la luz de la estrella, quiero decir, con la mecha en el aceite. Ven, y estaban fuera, se había salido, se habían separado por sí mismas. Pablo dijo en su día, ellos mismos se separaron de nosotros, al parecer no teniendo la fe. Ven ustedes, y se alejaron de ellos. Ellos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, esto comenzó allá en la primera edad de Éfeso y viene hasta la edad de hoy. Las mismas cosas, cada una de esas edades, lo que sucedió en ellas se traslapa en estas edades acá. Vamos a entrar en eso profundamente dentro de un rato. Párrafo 19. Ahora, noten que esta virgen, ella fue a donde había lloro, lamento y crujir de dientes. Déjeme decir esto, mi precioso y amado amigo, porque usualmente aquí en la iglesia, cuando yo vengo, yo solo vengo aquí y tengo un culto de sanidad y oro por los enfermos y me voy a alguna parte del país. Pero este es el tiempo. Yo les he estado diciendo por mucho tiempo que pongan su conciencia en su bolsillo. Ahora, nosotros queremos venir y ser honestos y verdaderos del uno con el otro, porque estamos en el último día, sí, y ahí es donde ustedes, preciosos nazarenos y peregrinos de santidad bajo la santificación, fallaron. Ven, ahora, ¿sabían ustedes que Judas Iscariote vivió hasta ese mismo punto? Judas creyó en el Señor Jesús como Salvador, lo aceptó como Salvador, y él también fue santificado. Él fue santificado. En Juan 17:17, cuando Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y Él era la palabra. Muy bien. En Mateo 10, a ellos se les dio poder para sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios. Y ellos fueron a todas partes del país y echaron fuera demonios y volvieron regocijándose y gritando y alabando a Dios. Y Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están en el libro de la vida. ¿Es correcto? Y Judas estaba con ellos, Judas estaba con ellos, pero fue como un año y 6 meses antes de que Jesús fuese crucificado. Párrafo 20 por último. Ahora, entonces cuando llegaron a Pentecostés, para que Judas recibiera el Espíritu Santo y etcétera. Él mostró su color. Él negó a Jesús y se volvió un traidor. Y eso es exactamente por donde vino ese espíritu a través de Lutero, Wesley y trajo esa iglesia a santificación con la vida virgen, pura, limpia, santa, agradable, la gente más fina en que usted se haya encontrado. Pero cuando viene a
cuando ellos comienzan a hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo, los nazarenos, peregrinos de santidad, metodista libre, ellos dicen, eso es del diablo. Y ahí mismo es cuando ustedes blasfemaron al el Espíritu Santo y se cerraron el camino para siempre. ¿Por qué? A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje, La Visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, La Visión de Patmos. Párrafo 21. Recuerden, todos los discípulos hablaron en lenguas. Jesucristo murió en la cruz hablando en lenguas. Así que si usted no puede tratar con ellos aquí y ser amigables con ellos aquí, ¿qué de allá? Entonces, si estos son diablos, también lo eran ellos. ¿Ven ustedes allí donde mostró su color? Ahí viene esa virgen, limpia como el resto de ellas. Una vida pura. Al considerar a los antiguos nazarenos, las iglesias de los peregrinos de santidad, quienes realmente creyeron en la santificación, usted no puede apuntar con un dedo a sus vidas, tan limpios como lo pueden ser. Sería una buena cosa que todos nosotros viviéramos de esa manera. Eso es cierto. Usted lo tiene que hacer. 22. Ahora, nosotros sabemos que tenemos muchos imitadores entre los pentecostales. Eso es verdad. Pero cuando usted ve un dólar falso, usted sabe que fue copiado de uno genuino, uno verdadero. Eso es correcto. Y hay un Espíritu Santo verdadero, uno verdadero que habla en lenguas y muestra señales y maravillas. Y ha existido desde Pentecostés hasta ahora. Así que debemos tener al imitador. Debemos tener una mujer malvada que no es buena para hacer que brille una mujer real. Debemos tener la noche una oscuridad negra para mostrar que la luz del sol es gloriosa. Eso es correcto. Y usted tiene que estar enfermo para gozar la buena salud. Y es una ley de pros y de contras. Y así ha sido siempre. Y siempre será, mientras el tiempo dure. Ahora, así que ahí es donde la iglesia avanzó. 23. Ahora, ¿no dijo Jesús que en los últimos días, en Mateo 24, que los dos espíritus serían tan semejantes hasta que engañarían a los escogidos si fuese posible? ¿Ven? Pero el que fue escogido desde la fundación de la tierra tiene vida eterna. Vida eterna. Usted no puede deshacerse de eso. Es eterno como Dios. Usted no puede dejar de existir así como Dios no puede dejar de existir. Eso es correcto, porque ustedes son una parte de Dios, son hijos e hijas de Dios. Sus vidas han sido cambiadas y son una parte de Dios. Tienen vida eterna. Oh, yo le amo. ¿Y ustedes? 24. Ahora, alguien me ha dado una nota aquí, solo una preguntita. No tomaremos mucho tiempo para contestarla. Y recuerden, cada vez que ustedes dejen aquí una pregunta, haré lo posible por contestarla si puedo. Pero esta es una pregunta importante. Alguien quería saber si era incorrecto que las mujeres testifiquen o canten o den mensajes en lenguas, interpreten los mensajes o una profecía en la iglesia. No, no es incorrecto. Es un siempre y cuando sea hecho en orden. ¿Ven? La iglesia está en orden. Y solamente cuando la real y verdadera forma de hacerlo es que aquellos que hablan en lenguas y cosas o mensajes los den antes del mensaje desde el púlpito. Nunca durante ese tiempo.
porque el Espíritu Santo se está moviendo de un solo lugar a la vez, como Pablo habló de eso. Pero las mujeres tienen don de profecía y tienen don de lenguas e interpretaciones y todo lo demás, excepto ser predicadoras. No deben ser predicadoras. Se les prohíbe predicar en las iglesias. Eso es correcto. Tomar el lugar o ser una maestra o cualquier cosa en la iglesia. Pero en lo que concierne a los dones, la mujer tiene todos esos y puede usar uno o cualquiera de esos 9 dones espirituales conforme a 1 Corintios 12. Y no está bajo sujeción para que su mensaje no sea traído en su lugar. 25. ¿Ven ustedes? Cada mensaje espera su momento. Si hay alguien que hable en lenguas y no hay intérprete, entonces que se quede quieto hasta que haya intérprete. ¿Ven? Y estos mensajes son dados usualmente un poco antes de la reunión. Entonces el profeta o el predicador, el cual es un profeta del Nuevo Testamento, un predicador, cuando él viene, Dios comienza a moverse a través de él. ¿Ven? Entonces cuando él ha terminado, entonces los mensajes comienzan y otro. Luego, antes, siempre es en orden, siempre. Pero una mujer sí tiene derecho. 26. La siguiente. Me gustaría tomar un poco de tiempo en contestar esto. Voy a leer el encabezado. 3 religiones comienzan la traducción de una Biblia. Washington, 15 de octubre. Escolares católicos, protestantes y judíos trabajando como un solo equipo. Han comenzado una nueva traducción conjunta de las Escrituras que puede probar ser el tan esperado canon de la Biblia. Hay otras cosas aquí que me gustaría estudiar un poco antes de hacer el anuncio. En otras palabras, ustedes ven exactamente de qué estamos hablando, que es exactamente lo que la Escritura dice que tomará lugar en estos días, que estas cosas se unirán y formarán una imagen a la bestia. Exactamente. Ellos lo han tratado y están trabajando en ello. Y ahora tienen la mejor oportunidad que jamás han tenido de presentarlo, porque está directamente en sus manos. Y por esa misma razón es que yo estoy trayendo estos mensajes proféticos, porque yo creo que son oportunos. 27. Y si hubieran algunos que pudieran regresar cada noche, trataremos de comenzar temprano y dejarlos salir temprano. Y si acaso no termino el tema, entonces lo anunciaré para la mañana siguiente. Si no terminamos de ver del versículo 9 al esta noche, comenzaremos en la mañana a las 10 en punto. Se los anunciaremos al final del servicio, hasta donde hemos llegado. Entonces mañana en la noche en la iglesia de Éfeso, comenzando, siguiendo así a través de las 7 noches. Éfeso, la edad de la iglesia de Éfeso, y la de Esmirna, y Pérgamo, y Tiatira, y Sardis, y Filadelfia, y la Odisea, el próximo domingo. 28. Y sabiendo que estas grandes joyas están en el camino más adelante, es muy difícil no hablar de ellas hasta su debido tiempo. Solo viéndolas ahí y sintiendo el espíritu alimentando a la gente, me hace querer brincar rápidamente y decir algo sobre esas cosas. Pero tengo que guardar silencio y ponerlas en su edad y a su tiempo. Así que si usted falla en venir en la noche, asegúrese de conseguir la cinta o alguna manera que usted pueda captarlo, porque yo quiero que esto vaya a todas partes. Y yo he hecho esto porque me siento dirigido por el Espíritu Santo a hacerlo así. Estoy haciendo. Y yo, si yo no... Y en este día, recuerden, la hora pronto llegará cuando no podremos tener esta clase de reuniones. Y se tiene que hacer ahora, mientras tenemos tiempo de hacerlo. ¿Ven?
Ahora, no sabemos a qué hora ellos pararán esto. 29. Y así que habrá una unidad entre las iglesias y se unirán entre sí mismas para formar la cabeza de la Confederación de Iglesias, de la cual ya existe un gran edificio de las Naciones Unidas y cada denominación está en él. Y uno tendrá que pertenecer a alguna de esas denominaciones o ser echado fuera. Y ese es el tiempo cuando tenemos que mostrar nuestros colores y estar seguros de lo que sabemos. No una suposición, pero saber por medio de, así dice el Señor, dónde estamos parados. ¿Amén? La pequeña iglesia siempre ha estado en la minoría. Es un grupito pequeño que una hebra, como un hilo rojo que se corre a través de la Biblia, pero siempre es la iglesia y queremos recordarla. Párrafo 30. Ahora, solo un pequeño comentario antes de que leamos nuevamente. Esta mañana vimos la suprema deidad de la revelación de Jesucristo, a quien Dios nos reveló esta mañana como la deidad suprema, el gran yo soy. No yo fui o seré, yo soy siempre. Y notamos en este primer capítulo de Apocalipsis de la revelación. ¿De qué es la revelación? De Jesucristo. Listo. ¿Cómo es la primer forma en que él se revela aquí? Como el Dios del cielo. No un Dios trino, sino un Dios. Un Dios. Y él mismo se revela de esa manera en el principio del Apocalipsis. Y lo menciona 4 veces en el primer capítulo, para que no haya un error. La primera cosa que usted debe saber es que él no es un profeta. Él no es un Dios menor. Él no es un Dios secundario. Él es Dios. Él es Dios. De manera que la revelación vino y nosotros aún continuamos con ella esta noche y seguiremos hasta que obtengamos el personaje séctuple de su ser. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos la visión de Patmos, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Di, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, la visión de Patmos, párrafo 31. Y oh, que Dios nos ayude mientras enseñamos estas palabras. Yo he estudiado desde el punto de vista histórico, pero espero hasta que estoy aquí en el púlpito por la inspiración, porque yo siento que estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús y que el Espíritu de ustedes, su parte, la llama de fuego del Espíritu Santo que está en usted, viene a otro, a otro, a otro, hasta que enciende el gran cuerpo de Dios y lo hace arder. Y ahí es donde revelaciones. 32. Ahora, la cosa de la que estamos hablando, se me hizo esta pregunta. ¿Podrían las mujeres y todo aquello? Eso es exactamente lo que comenzó el caos en la iglesia en el principio. Ellos quitaron toda la solemnidad de la congregación y la colocaron en el púlpito. Pero Dios es el Dios de la congregación. Él obra en cada ser humano. Él vive en cada corazón en el que Él puede entrar. Él encuentra esa gente dotada y trabaja a través de ellos. Ahora, si el diablo no los puede atrapar en una cosa, entonces él viene y hace una grande conglomeración de nada y corre a la gente. Como dijo Pablo, cuando ustedes se reúnen, si todos hablan en lenguas y el indocto entra, no dirá, ustedes están locos, tonterías, alguien hablando en lenguas y esto fuera de orden y todo. Eso no funcionará. Pero él dijo, entonces si uno profetiza y revela el secreto del corazón, entonces dirán, verdaderamente Dios está con ustedes. Pero si uno habla en lenguas con revelación y luego da la interpretación de eso, algo para edificar a la iglesia, entonces toda la iglesia es edificada con eso. Algo que hablará, y Dios hablando en lenguas, de las que no conocemos nada, y se lo dará a uno y lo interpretará por medio de otro. Y dice una cierta cosa que sucede exactamente de la manera que se dijo.
entonces tienen entre ustedes el Espíritu del Señor. Yo, esforcémonos por eso, amigos. Mantengamos ese fuego ardiendo. 33. Ahora, antes de que abramos este gran canon de escritura, me pregunto si sería demasiado si pudiéramos pararnos y cambiar nuestra postura por unos pocos minutos mientras oramos. El Dios Todopoderoso que trajo de nuevo al Señor Jesús de los muertos y nos los ha presentado después de 1900 años, como el Dios infalible del cielo. Te agradecemos por esto y por su presencia con nosotros de día en día en nuestro diario caminar. Estamos tan felices de saber que en esta hora de confusión, cuando el mundo no sabe qué hacer, están abriendo hoyos en la tierra y se están fortificando tras concreto, pero, oh Dios, ellos no pueden esconderse de la ira de Dios. Hay solamente uno, un solo remedio, Señor, y estamos tan contentos que lo hemos aceptado. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Oh, qué contentos estamos esta noche por esa protección todo suficiente de la sangre del Cordero de Dios, el sumo sacerdote parado en gloria esta noche, haciendo intersecciones sobre nuestra profesión. Estamos tan alegres de tenerlo a Él con nosotros esta noche, el gran orador, el gran Espíritu Santo, el gran dador de la unción, el gran dador de vida. Y ahora, Señor Dios, como yo he llamado a esta gente que se reúne aquí bajo este techo esta noche y nos hemos congregado aquí como la iglesia o una parte de ella, nos congregamos no en el nombre de este tabernáculo ni en el nombre de algún individuo, pero en el nombre de Jesucristo. Deja que el Espíritu que dominó su cuerpo y su mente y lo controló a Él venga a nosotros esta noche e interprete la palabra y predique la palabra y la dé a nuestros corazones hambrientos mientras esperamos en Él, porque lo pedimos en el nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. 34. Ahora, para ustedes que tienen su Biblia, ábranla al capítulo 1 de Apocalipsis y comiencen con el versículo 9. Sus lápices y papeles, y yo trataré de darles fecha, y así de lo demás según voy avanzando. Ahora, esto en realidad, esta mañana fue más del tipo sermón, poniendo el fundamento sobre la deidad de la revelación. Dios siendo revelado en Cristo, ¿cuántos lo creen? Dios fue revelado en Cristo, Jehová revelado en Cristo. Ahora, ¿dónde va a ser revelado Dios? En su iglesia, con su pueblo, en nosotros. El mismo Espíritu, las mismas obras, la misma manifestación, el mismo amor, el mismo perdón, la misma longanimidad, benignidad, paciencia, paz, misericordia. Todo lo que estaba en Cristo está en la iglesia. Recuerden, mantenga esto en mente. Todo lo que era Dios, Él lo vació en Cristo. Él era la plenitud de la divinidad corporalmente y todo lo que era Cristo, Él lo vació en la iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. La Trinidad de Dios, Dios manifestado en tres diferentes maneras, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 35. La revelación mostró que Él no es tres dioses, ni tampoco está Él dividido en tres pedazos, pero Él es un Dios que fue Dios en los días de la paternidad. Él fue Dios en los días del Hijo. Él es Dios en los días de la dispensación del Espíritu Santo, el mismo Dios. No son tres diferentes, no son tres personas, no son tres personalidades. Él es una persona, una personalidad. Usted no puede ser una personalidad sin ser una persona. Algunas personas dijeron, Él no es tres personas, pero Él es tres personalidades. Usted no puede dividir eso, porque si Él es una personalidad, Él es una persona. Tiene que ser una persona para ser una personalidad. Así que Él es una persona, una personalidad. El mismo ayer, hoy y por los siglos, el Alfa, la Omega, el que fue, que es y que vendrá. Oh, Él es el todo. Yo amo eso. Treinta y seis.
Observen su naturaleza, su vida, sus obras. Debería de ser manifestado aquí mismo en este tabernáculo, así como lo fue en su día. No diciendo esto con prejuicio, Dios sabe eso, no solamente aquí, pero a través del mundo. Estoy contento de que así es. Entonces sabemos a dónde estamos parados, porque tenemos el mismo espíritu en nosotros, moviéndose con nosotros y mostrando que Él está aquí, no nosotros, es Él. Nosotros no podemos hacer esas cosas, es Dios. Además de eso, en el mundo científico, Él permitió que su fotografía fuera tomada con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros, obrando dentro y fuera de nosotros. ¡Oh, qué maravilloso! Acostumbraban cantar un himno. Yo soy quien habló en la zarza de fuego con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, la rosa de Sarón. Yo soy Alfa y Omega, la estrella celestial. ¿Conoces tú al Padre y cuál su nombre es? ¿Oh, quién dices que yo soy? ¿De dónde vengo yo? ¿Conoces tú al Padre y cuál su nombre es? Yo soy Alfa, Omega, el principio hasta el fin. Yo soy el gran creador. Mi nombre es Jesús. 37. ¡Oh, qué maravillosa revelación! Ahora recuerden, no se puede recibir a través de los teólogos. No viene de esa manera, solo vendrá como una revelación. Bautizar en agua usando el nombre de Jesucristo solamente puede ser dado por revelación. Jesús y Dios siendo la misma persona, solamente puede venir como una revelación. Toda la Biblia es edificada sobre revelación. Toda la Biblia es edificada sobre revelación. Mateo 17 dice, porque yo dije sobre esta roca, entre paréntesis, la revelación espiritual. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros retamos a cualquiera que nos muestre en cualquier parte, historia o escritura, donde hubo alguna persona bautizada en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuera de la Iglesia Católica, hasta el día de Martín Lutero. Entonces la Iglesia Protestante era 38. Y todo mal. Escuchen, mientras entramos a las edades de la Iglesia, todo mal que estaba en esa primera Iglesia se traslapó con la siguiente. Solo continúa hasta que finalmente termina en una apostasía total en el último día. Cada mal solo se sigue traslapando en cada iglesia, cada pequeño ismo que comenzó. Como en Génesis, la viña que empezó a crecer y a entrelazarse a través de la iglesia y sale en el último día. Con razón la Biblia dijo, bendito lo que escapan en aquel día. Sí, Señor, que escapen de todas estas cosas. 39. Ahora, pídale a Dios, mientras estamos hablando sobre la revelación, pídale a Él que le dé a usted una revelación de esto, porque esto solo puede ser conocido por revelación, y usted solo puede ser salvo por revelación. Usted tiene un conocimiento de ello intelectualmente, pero usted no puede ser salvo hasta que le es revelado a usted. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo solamente por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo hasta que él ha recibido el Espíritu Santo. Él podría decir, el pastor dijo así, la Biblia dijo así. Esas son verdades. La iglesia dice así, eso es verdad, pero usted mismo no lo puede saber hasta que el Espíritu Santo se lo haya revelado a usted y Él llega a estar en usted. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo solamente por el Espíritu Santo, no por conocimiento ni por intelectualidad. 40. ¿Cómo van a hacer una Biblia que tratan de comprimirlo para que les quede bien a judíos, católicos y protestantes, cuando ellos son tan diferentes como el día y la noche? Yo pensaba que los judíos sabían mejor que eso, pero me supongo que tal vez es la hora para que esto venga, donde todo tiene que entrar en esta gran apostasía. Así que, y todas las cosas así, recuerden,
nosotros no podemos detenerla, pero la única cosa que podemos hacer es esparcir la luz. Quizás entregarnos como mártires y desaparecer. Así que esa es la única forma en que podemos hacerlo. Pero muchos tendrán que hacer eso. Y esa es la manera en que la Biblia ha sido establecida y las cosas a las que entraremos. Si no me fijo bien, hablaré de eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Visión de Palmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Olga, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Seguimos con el mensaje de La Visión de Palmos. En el párrafo 41 dice así. Ahora, la primera cosa en el libro de Apocalipsis comienza con que es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? Ahora, Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos eso. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. La congregación dijo amén. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él tiene un solo nombre. Ese nombre es el único nombre dado bajo el cielo en el cual uno debe ser salvo, Jesucristo, porque temen a ese nombre en el bautisterio. Es lo que no me puedo imaginar. ¿Ven? Es porque ese espíritu entró sutilmente allá en la edad de Esmirna y avanzó por todo ese gran edad del oscurantismo y se hizo una doctrina y se ha hecho presente en ese último día. Ahora, solo fíjense en la historia y la Biblia mientras continuamos esta semana como trae a luz esas cosas. Párrafo 42. Ahora, la siguiente cosa fue dada por Cristo a Juan por medio de un ángel para ser dada a sus ¿qué? Iglesias, para revelarla a sus iglesias. Y las siete estrellas en su mano eran los siete mensajeros de las siete iglesias, y cada nombre que habrá de tener el mensaje lo tendrá el mismo mensaje verdadero que comenzó en el principio. Y mañana, cuando entremos en esos lugares profundos para ver cómo Dios movió estas cosas, es maravilloso. Eso los hará gritar. Yo leía y entonces caminaba un poco y lloraba y regresaba y me sentaba otra vez y caminaba otro rato. Estaba tan contento conociendo eso. ¿Cómo pudo Dios ser tan misericordioso con nosotros para dejarnos ver estas cosas en la hora en que estamos viviendo? Pues es como Jesús dijo, un hombre vendió todo lo que tenía para comprar un cierto diamante. Usted vende sus intereses en el mundo, las cosas del mundo y todo lo que tiene que ver con cualquier otra cosa para tener esto. Eso es correcto. Ponga todo su ancla en eso. Es la ancla del alma para ver su revelación de su palabra. Párrafo 43. Ahora, cualquiera que la lee es bienaventurado. ¿Es correcto eso? Y dijimos esta mañana, si usted no puede leer aún, el que oye su lectura es bienaventurado. Ahora comienza con una bienaventuranza, aún para todo aquel que se sienta y escucha mientras esté siendo leída. Está
siendo leída. Y hay una maldición para cualquiera que trate de añadirle algo o quitarle algo. Entonces, si la Biblia plenamente revela que Jesús fue el Dios Todopoderoso, entonces hay de aquel que le quite, si es una revelación cualquiera que añadiera alguna cosa. Es el cañón completo del Apocalipsis. Él es el último libro de Dios, sus últimas palabras, sus últimas, y cualquier revelación que sea contraria a esa es de una falsa profecía. No es Dios, porque esto es verdad. Y recuerden, este es el único libro en la Biblia que Cristo mismo endosó. Piensen en eso. El único libro es la revelación de sí mismo. El único libro sobre el cual él puso su sello y puso sus bendiciones y sus maldiciones. Bendiciones a aquellos que lo reciben. La maldición para aquel que no lo recibe. No lo reciben. Párrafo 44. Ahora llegamos a la isla de Palmo para comenzar. El versículo 9, en primer lugar, queremos decir que es el último de esto, el título de esto es la visión de Palmo. Esto sucedió después de que Cristo, entre los años 95 y 96 D.C. El lugar fue en la isla de Palmo. Está localizada a 30 millas de la costa de Asia Menor, el oeste, en frente de la iglesia de Éfeso, en el mar Egeo, bordeada por el Mediterráneo. Esa es la posesión donde está. Piense, ahora una islita a 30 millas de la costa de Asia Menor, en el mar Egeo, frente a la iglesia de Filadelfia o la iglesia de Éfeso, donde el primer mensaje fue dado, donde Juan era pastor en ese tiempo. En otras palabras, de donde estaba él, miraba hacia el este y estaba mirando directamente a su iglesia. Y el primer mensaje fue a su iglesia, que representó una edad de la iglesia. Muy bien, la visión fue dada a San Juan, el divino. ¿Quién era el pastor de la iglesia en Éfeso en ese tiempo? Párrafo 45. ¿En qué condición se encontraba esta isla? ¿Dónde estaba y en qué condición? Muy bien, es conocida en la historia como una isla rocosa, llena de serpientes, escorpiones, lagartijas, etcétera. Es 30 millas a la redonda y llena de rocas. Era usada en los días de Juan como la isla Alcatraz, un lugar donde el emperador del Imperio Romano exilaba a los criminales muy malos, que no los podían retener en la cárcel, etcétera, y etcétera. Y los ponían allá en aquella isla para morir. Los dejaban ahí hasta que morían. Pregunta: ¿cuál era la razón de que Juan estuviera ahí? Un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre de buena reputación, buen carácter, nunca en problemas. ¿Por qué estaba este hombre ahí? La Biblia dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
párrafo 46. Ahora, tenemos la escena, la isla de Pan en el mar Egeo, 30 millas frente a la costa, aproximadamente 30 millas a la redonda, rocosa, llena de lagartijas y escorpiones y demás, usada como prisión, como lo es la isla Alcatraz, cuando reciben un prisionero que no pueden mantener preso aquí. Ellos, un criminal tan horrible, ellos lo ponen en Alcatraz. Y ahora, ellos tomaron a este santo Juan, el divino, el último de los discípulos y el único que murió de muerte natural. Juan, antes de ir a la isla, fue acusado de ser un brujo. Fue hervido en un cazo con aceite por 24 horas sin quemarlo. No se puede sacar el Espíritu Santo de una persona al hervirlo, él mismo es fuego. Lo hirvieron durante 24 horas en un cazo con aceite sin ningún daño y dijeron la razón que los romanos dieron es que él era un brujo y embrujo. El aceite lo que la mente carnal puede pensar. Párrafo 47. Ahora, usted ven, cuando nos llaman lectores de mente y adivinos y Belcebús, ¿ven ustedes de dónde viene ese espíritu? ¿Pero ven ustedes de dónde viene el espíritu real? Son las edades de la iglesia. Ven, 24 horas hervido en una grasa caliente y burbujeante. Y no le hizo nada. Oh, cómo Dios lo protegió en él mismo con su Espíritu Santo. Su trabajo no estaba terminado. Ellos lo pusieron en la isla por 2 años. Y mientras Dios lo tenía allá, solo escribió el libro de Apocalipsis a medida que el ángel del Señor se lo reveló, y entonces tan pronto como eso terminó, él regresó a su patria y pastoreó la iglesia en Éfeso y murió y fue sepultado en Éfeso, Juan el Divino. Párrafo 48. Oh, qué escena, muy bien. Entonces la iglesia bajo Juan o bajo gran persecución, Juan escribe el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano en tribulación y copartícipe, puesto en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pan por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, él tomó la palabra de Dios y la estaba probando, que era la palabra de Dios, y Cristo regresó a través de él y testificó que él estaba correcto. Allí lo tienen ustedes, la palabra de Dios siendo manifestada en él, probando que él era el siervo de Dios. Entonces ellos no pudieron negar eso, así que tuvieron que decirle que él era un brujo, él embrujo el aceite para que no lo lastimara, y él embrujo la gente y ellos no fueron sanos, y él era un adivino que no pudo. Una clase de persona mala, un espíritu enfermo,
un espíritu vil, y esa fue la razón por la cual lo pusieron allá. Pensaron que era peligroso que él estuviera entre la sociedad, pero él solamente estaba llevando a cabo la voluntad de Dios, y Dios tiene un propósito bajo toda esa condición. Párrafo 49. Él no podía usarlo, y todas las persecuciones y cosas, porque los santos venían. Oh, hermano Juan, ¿qué haremos acerca de esto? ¿Y qué haremos? Juan fue un profeta. Nosotros sabemos eso, de maneras que ellos estaban haciendo estas preguntas. Así que Dios permitió que el Imperio Romano lo tomara y lo colocara allá, en aquella isla. Y él dijo: ahora, ven acá, Juan. Yo quiero mostrarle algo que está por suceder. El último de los apóstoles, no había ya nadie más que lo escribiera, sino Juan. Así que lo sacaron y lo pusieron allá en la isla de Palmo. Desde el año 95 DC hasta el 96 DC, y él lo escribió y dijo: yo soy vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Ahora, él no habló de la gran tribulación. Eso no era la gran tribulación, y no viene a la iglesia. La gran tribulación viene a los judíos, no a la iglesia. Así que no era la tribulación, gran tribulación. Párrafo 50. Ahí me toca. Pues ahora, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, uno no puede avanzar nada hasta que primero esté en el Espíritu. Dios no puede usarlo a uno. Uno es uno, es uno, es uno, es todos sus esfuerzos. Son en vano. Hasta que uno primeramente lo haga en el Espíritu. Si yo he de cantar, cantaré en el Espíritu. Si he de orar, digo, Pablo, oraré en el Espíritu. Y entonces, si hay alguna cosa que viene a mí y es algo bueno, tiene que ser revelado a mí por el Espíritu, y confirmado por la palabra, manifestada por los resultados de los resultados que produce. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice: como ahora, en otras palabras, si yo digo, Jesucristo prometió en su palabra para que si yo me arrepintiera y fuera bautizado en el nombre de Jesucristo, yo recibiría el don del Espíritu Santo. La primera cosa que yo debo de hacer es arrepentirme. A mí me es revelado que eso es verdad. Entonces, ser bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces el resultado es que yo recibiré el Espíritu Santo. Si yo estoy enfermo y él me prometió que si yo creo y llamo a los ancianos de la iglesia para que me unjan con aceite y oren sobre mí, la oración de fe salvará al enfermo. Señor, yo creo, yo sigo tus instrucciones, permito que un anciano ore sobre mí, me unja con aceite. Eso lo arregla todo. Sigo adelante, todo está terminado. Párrafo 52. Oh, usted dice, pero no siento ninguna diferencia. Según Jesús, aún no había nacido.
Cuando Dios lo sacrificó antes de la fundación del mundo, cuando él era el Cordero de Dios, inmolado antes del mundo, pero en la mente de Dios ya todo estaba hecho. Yo no estaba ahí entonces, ni tampoco ustedes. Pero en el libro de Dios, si nuestros nombres estuvieron alguna vez ahí, fueron puestos antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice algo, eso tiene que suceder. Así que cuando usted cumple con los requisitos de Dios, solo recuerde, Dios se manifestará a sí mismo y cuidará de todo lo demás. Usted solo siga adelante como una obra terminada. Oh, ¿no es eso maravilloso? Oh, vaya, piensen, solo díganle a Dios. Y Dios dijo, tú haz esto y yo haré esto. Bien, si yo voy y hago esto, él tiene que hacer eso. Párrafo 53. Ahora el diablo dice, mira, él se tarda. Eso no significa nada. En una ocasión, Daniel oró y pasaron 21 días antes que ángel llegara a él, pero él no estaba desalentado. Él sabía que de todas maneras él vendría, así que él solo esperó hasta que él llegara. Eso es correcto. Oh, eso es cuando uno está recibiendo fe. Ahora tenemos que apartarnos de eso, o de otra manera entraríamos a un servicio de sanidad, ¿verdad? Sí, de fe. Pero nosotros queremos un servicio de sanidad del alma, para sanar el interior, porque eso es lo que va a permanecer. Usted recibe vida eterna. Vida eterna no se desvanece ni envejece, permanece, se mantiene igual. Párrafo 54. Ahora, él entró en el Espíritu antes de que cualquier cosa aconteciese. La primera cosa que él hizo, él estaba en la isla llamada Patmos, todas estas cosas que él hizo. Y él dijo, yo escuché una voz y todas estas otras cosas. Pero antes de que cualquier cosa aconteciera, él estaba en el Espíritu. Y si se han fijado en su Biblia, Espíritu está con mayúscula. Espíritu Santo, amén, el Espíritu, él estuvo en el Espíritu. Oh, yo creo que eso es maravilloso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? El día del Señor. Ahora, hay una gran discusión. Calmemos eso, solo por un minuto. Ahora, como dijimos esta mañana, alguien dijo que la revelación de San Mateo 17 era Pedro. La Iglesia Católica dijo, él edificó su iglesia sobre Pedro. Él fue el primer papa. ¿Cómo podía él haber sido un papa y estar casado? Ven, y dijo, Pedro fue a Roma. Fue sepultado allá. Entonces, díganme de un lugar en la historia o en cualquier otra parte en que Pedro fue a Roma. Ven. Pablo fue, pero no Pedro. Muy bien. Párrafo 55. Por último, así que descubramos que todos estos ismos y cosas entran sigilosamente. ¿Ven? Pero, y ya la gente hoy está, a donde quiera que uno va, ellos, alguna iglesia grande tiene un cierto clavo que traspasó su mano. ¿Ustedes saben cuántos clavos de ellos tienen hoy? ¿Clavos auténticos? 19. Tienen huesos, tienen pedazos de mantos y los tocan y los cogen. Y nosotros no tenemos esas cosas, no necesitamos eso. Cristo está vivo, Él está en nosotros, no algún clavo o pedazo de la cruz o pedazo de hueso o alguna cosa. Él es el Dios viviente, viviendo en nosotros ahora, manifestándose en sí mismo. Nosotros solamente tenemos un artículo conmemorativo, el cual es la cena del Señor en conmemoración de su muerte. Pero en lo que concierne a Cristo mismo, Él está con nosotros y en nosotros. Y esa es la cosa que queremos mostrar, la gloria del Espíritu Santo al mundo. Mostrarla hasta que se apague la luz. Muy bien. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con esta lectura de este mensaje. La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 56 al 60. Amén. Lectura del mensaje La visión de Patmos. Párrafo 56. Ahora, así que, ¿ven ustedes? Nosotros tomamos ese otro lado del camino. Ustedes saben que yo siempre he tratado de ser esto y nuestro Señor siempre me lo ha revelado. Hay un extremo y otro extremo,
pero justamente en el centro del camino está la verdad. ¿Notaron ustedes en Isaías donde él dijo que ahí habrá un camino? Isaías 35. ¿Y se acuerdan ustedes cómo nuestros preciosos hermanos nazarenos acostumbraban cantar ese canto? Ustedes saben, la calzada de santidad, calzada de santidad. Ahora, si ustedes leen su Biblia bien, no dice la calzada de santidad. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado no la calzada de santidad, sino el camino de santidad. Y es una conjunción lo que termina su oración. ¿Ven? Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no una calzada de santidad. Vean, una carretera es construida, un camino. Una buena carretera es construida con la parte más alta en el centro, porque permite que toda la basura se vaya hacia ambos lados. Eso es. Cuando un hombre realmente viene a Cristo, él tiene sus ojos centrados en Cristo. Si él es un poquito emocional, él será un fanático. Si él es un poquito frío, él estará de este otro lado y será solo como un pepino en ese lado. ¿Ven? Su intelectualidad. Pero la cosa principal está en el centro del camino, con suficiente espíritu en usted para mantenerlo calientito y en acción. ¿Amén? Y sabiendo lo suficiente para guardarse usted mismo bajo obediencia al espíritu, moverse tal como el espíritu se mueve, no antes ni después, sino como el espíritu se mueve. ¿Amén? 57. La Iglesia Católica dijo, la revelación fue Pedro. 105. La Iglesia Protestante dijo, fue Cristo. Pero la Biblia enseña, fue la revelación que él dio, que Dios le dio a él, de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre, seminario o un monasterio. Nada te lo enseñó, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 58. Ahora, venimos a otra parte aquí donde hay dos ideas diferentes. Ahora, yo pudiera estar equivocado. Si lo estoy, Dios me perdone. Pero voy a estar en desacuerdo con los adventistas del séptimo día, que dicen que fue el séptimo día en el que él estaba, el día del Señor. Los hermanos adventistas del séptimo día, y muchos de ellos reclaman que fue el día sábado el que él llamó el día del Señor. La iglesia cristiana lo llama el día del Señor, el domingo, el primer día. Y notamos muchas veces que la iglesia cristiana, aún hoy día, la gente protestante se refiere a ello como el día del Señor, domingo. Eso no es escritural. El domingo fue el primer día de la semana en la Biblia, no el día del Señor. Y tampoco fue el séptimo día, el sábado. Sería imposible que fuera cualquiera de esos días porque le tomó a Juan 2 años para escribir el Apocalipsis. ¿Cuál día era? Pasarían muchos de esos séptimos y primeros días. 59. La Biblia, el Apocalipsis, fue escrito del año 56. Del año 95 al 96, después de Cristo. 2 años. Eso fue el día del Señor. El día del Señor es exactamente lo que se dijo. Y eso es lo que fue. Juan fue llevado en el Espíritu al día del Señor. Este es el día del hombre, pero el día del Señor vendrá.
Más adelante en las Escrituras encontraremos que él estaba en el día del Señor, levantado en el Espíritu y llevado hasta el día del Señor. Amén. Eso es correcto, ¿ven? Él estaba en el día del Señor. La Biblia habla del día del Señor. Veremos eso dentro de poco. Las muchas Escrituras. Párrafo 60. La primer cosa, el día sábado. Como hablamos de ello, el día sábado no es guardar un cierto día. No tenemos mandamiento de guardar el sábado como un reposo. No tenemos mandamiento de guardar el primer día como un reposo en el Nuevo Testamento. La Biblia dijo en Hebreos el capítulo 4, si Jesús les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Eso es correcto, pero queda un sábado o un reposo que guardar para el pueblo de Dios, porque nosotros que también hemos creído, hemos entrado en su reposo. Cesamos de nuestras obras así como Dios cesó de las suyas. Observen, oh gloria a Dios, yo llego a sentirme tan bien que me adelanto a mí mismo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Continuamos la visión de Patmos, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Dee, por favor, en los párrafos 61 al 65. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, la visión de Patmos. Párrafo 61. Noten, en el día sábado, Dios hizo la tierra en 6 días, y el séptimo día, Él entró en un reposo y nunca más regresó para construir algo más en el mundo. Entonces Él se lo dio a la gente como un memorial, porque no se podría guardar ahora, porque al guardar el sábado aquí, al otro lado del mundo, es domingo otra vez, ¿ven? Así que se ha mostrado que es para un pueblo, de espacio y tiempo definido para Israel. Pero entonces ahí queda un reposo que guardar para el pueblo de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aunque las obras, estoy citando Hebreos, el capítulo 4, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y otra vez determina un día por medio de David. Ustedes que lo anotan, Hebreos 4. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, día, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo o un descanso que guardar. 62. La palabra reposo. Sábado es una palabra extraña para nosotros, la cual significa reposo. Es una palabra hebrea que significa un día de reposo, un día sábado. No trabaje, descanse. Pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo o un sábado por guardar para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Nosotros nunca volvemos a ello en el próximo día de la semana para comenzar otra vez. Hemos entrado en un reposo. Jesús, hablando en las bienaventuranzas, dijo, oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare con su hermano sin causa, ya mató. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Pero yo os digo, cualquiera que viere a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Es correcto eso? 63. Así que todas estas cosas eran memoriales, señales, maravillas, esperando para que el verdadero tiempo viniera. Ahora, cuando Jesús terminó eso, Mateo 11, las bienaventuranzas, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar en vuestra alma. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Es correcto eso? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso en vuestra alma.
Si ustedes han trabajado un día, 10 días, 5 años, 35 años, 50 años, 90 años, y están cansados y abatidos, vengan a mí. Yo les daré descanso. Yo quitaré toda esa carga de pecado de ustedes y entraré a ustedes y les daré perfecto descanso y satisfacción. 64. Ahora, ¿cuál es ese descanso? Vamos a aclarar esto poquito y ver qué es. Algunos dicen, bien, vaya usted y únase a la iglesia. No. Ponga su nombre en el libro. No. Bien, una cierta clase de bautismo en agua. No. Aclaremos esto y veamos lo que es. ¿Les gustaría hacer eso aquí mientras esperamos? Veremos a dónde fue Juan. ¿A qué clase de día fue él? Cuando Jesús murió sobre la tierra y sus obras fueron terminadas, él entró en algún lugar. 65. Ahora, regresemos a Isaías capítulo 28 y el versículo 8. Creo que ahí es. Ahora, Isaías 28, 8. Y leamos, Isaías 28. El profeta hablando 712 años de que sucedería. Ahora, ¿a cuántos les gustaría saber lo que es el sábado? ¿Lo que es el verdadero descanso? Aquí está. Aquí es donde el profeta lo habló. Y les mostraré dónde se cumplió. Observen, Isaías 28, 8. Porque toda. El profeta profetizando de estos días. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Gente que fuma, bebe, miente y roba y toma la santa cena. Hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se le puede enseñar ciencia hoy día? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir este compañerismo. Más adelante tenemos el servicio de culto. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Agradeciendo a ustedes y a nuestro Dios, vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido juntarnos para este compañerismo, Padre, sabiendo de que esta palabra que tú nos has dado ahora es de vida eterna, Señor, y nos estás dando instrucciones, Señor, para más adelante luchar como soldados valientes, oh Padre. Tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, oh Padre amado. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que tú nos has enviado a vivir en este tiempo, Señor. Padre amado, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura, con este compañerismo, Señor, este glorioso mensaje que tú nos enviaste en este último tiempo, Padre. No estamos lecturando mensajes, ningún libro mitológico, un libro teológico de aquellos hombres eruditos en ciencia y tecnología. No, Padre, es la santa palabra de Dios, la sagrada Biblia, Padre, donde están ocultos. Estaban para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. En esta tarde y noche, Señor, hemos instruido de tu palabra, que es el alimento especial para este último tiempo de los águilas. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos también que nos unjas a cada momento, a cada instante, con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Shalom a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanitos, a toditos, a toditos. Dios les bendiga. Amén. Shalom, shalom. Shalom.
Thank you.